Monterrey. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los que nos están siguiendo por internet y los que están aquí en la sala. Un gran saludo a todos los centros comunitarios de aprendizaje que ya están conectados y a nuestros aliados en Más Sociedad, en Prevención, en las diversas comunidades a las que les llegó la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí dando seguimiento a esta conferencia. En esta ocasión presentamos el ciclo de conferencias de 2017, Dale un buen uso a tu dinero. Hemos estado a través de profesores del Tecnológico de Monterrey recopilando grandes experiencias de clase, recomendaciones generales en diversos ámbitos, en ingeniería, en salud, obviamente en mecatrónica. Entonces, les agradecemos seguir estos temas como los de educación para que puedan estar ustedes al pendiente. Esta segunda conferencia la hemos llamado Tarjetas de Crédito y Acelerador de Pagos. Tenemos una conferencista de lujo que vamos a presentar en unos momentos más. Muchísimas gracias por estar aquí, maestra Sara. Y quiero hacer nada más una pequeña presentación de los centros comunitarios de aprendizaje. Sé que algunos de ustedes ya los conocen y otros pues quieren saber un poquito más de información, ¿no? El centro comunitario está disponible en www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx y esta es una iniciativa del TEC que ya cumplió los 16 años y que continuamente vamos buscando la renovación de las actividades. Esto implica ofrecer nuevos cursos, ofrecer nuevas conferencias, webinars, entre otro tipo de contenidos, ¿no? Tenemos más de 90 cursos disponibles, más de 180 recursos que van desde páginas de internet hasta algunas, obviamente, conferencias, tenemos talleres, tenemos diversos recursos que son completamente gratuitos y disponibles para personas de diversas edades, que únicamente registrándote en el centro pueden tener acceso para poder aprovechar toda esa información que les ofrece el TEC de Monterrey y sus aliados. En el curso, se nos pone la siguiente filmina, por favor, vamos a ver que hay más de 90 cursos autodirigidos, 19 de ellos tienen tutor y esto implica un modelo de aprendizaje 100% en línea. Los que son autodirigidos, ustedes se los comienzan y los terminan en el momento que deseen. Los que tienen tutor tienen algunas fechas clave, sobre todo entrega de actividades o alguna cuestión adicional. Pero más de estos cursos nos van a dar 5,000 horas de capacitación, muchas de ellas completamente gratuitas. Entonces, por favor, aprovechenlas, búsquenlas. Hay diversos temas en los que destacan, por ejemplo, obviamente finanzas personales o educación financiera, temas de salud, temas de emprendimiento, destaca también informática, cuestiones ambientales, de responsabilidad social, educación y un largo etcétera. Son 11 temas que ustedes pueden estar nutriendo y que pueden estar viendo en forma continua porque no hay un límite. Una vez registrados pueden tomar 1, 5 o 10 cursos. Todos los que sean necesarios, por favor, aprovechenlos y queden. Haciendo un pequeño zoom en nuestra área de hoy, que es finanzas personales, ahí tenemos al menos 14 cursos completamente diferentes. Estos se han hecho con profesores del Tecnológico de Monterrey de diversos campus o con diversos aliados, que pueden ser instituciones bancarias o instituciones que promueven el tema de un crédito sano, de unas finanzas personales o familiares que puedan ser llevadas con la debida equilibrio, vamos así decirlo, ¿no? Obviamente las conferencias y los webinars como los de hoy los vamos a tener ahí puestos. Entonces ahí queda obviamente la invitación para que puedan estar ampliando este tema de finanzas personales. Compártanlos con sus vecinos, con sus familiares, con las personas de casa. Lo importante es que todos hagamos un buen trabajo para ir conociendo un poco más de los temas que les ofrece el Centro Virtual de Aprendizaje. Después de esta pequeña introducción, vamos a ver la semblanza de la maestra Sara, quien tendrá a su cargo la conferencia de hoy. Muchas gracias por ponerla. Maestra Sara Emilia González Martínez, profesor Tecnológico de Monterrey. Graduada de Contador Público del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y con maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Trayectoria profesional. Profesor del Tecnológico de Monterrey por 8 años en Campus Monterrey, impartiendo los cursos de matemáticas financieras, finanzas personales y empresariales, mercado de dinero y capitales y análisis bursátil. Es coordinadora de la concentración en análisis financiero y administración de inversiones en Campus Monterrey. Expositora de diplomados y conferencias en el área de contabilidad y finanzas. Gerente de informes de Consejo de Administración y Planeación Financiera en Cemex S.A.B. de C.V.
gracias, maestra Sara, por estar aquí con nosotros. Le dejamos el grupo, es todo suyo. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Es un gran honor para mí estar con ustedes. Espero que la plática del día de hoy, que es tarjetas de crédito y acelerador de pagos, sea de su agrado y de gran utilidad. Voy a empezar con la presentación y en la medida en la que ustedes vayan teniendo preguntas, estaré encantada de responderlas. Entonces, empezamos. Lo importante que tenemos que aprender de esta plática es que las tenemos que conocer, usarlas a nuestro favor, no a favor de quien la emite, que es el banco. Los temas que vamos a ver hoy es qué son, para qué se usan, ventajas y desventajas, el famosísimo CAT, el costo anual total. Les voy a platicar de los diferentes tipos de tarjetas que hay, bancarias y departamentales, los factores que hay que analizar antes de elegir una tarjeta, que no sea la que vienen y me insisten en traerla. Y al final quiero platicar con ustedes sobre un acelerador de pagos. Primero, ¿para qué son las tarjetas de crédito? Pues las tarjetas de crédito es otro producto que ponen en el mercado los bancos y este producto lo que hace es que mediante el plástico que ustedes tienen les van a dar un financiamiento. Ustedes van y compran y acceden a que van a pagar, o más bien se obligan a pagar en el plazo del financiamiento, que es alrededor de 50 días, por eso es que se menciona que es de corto plazo. Además, cuando acceden a utilizar una determinada tarjeta de crédito, se establecen ahí las condiciones, cuándo van a tener que pagar, cuáles son las fechas de corte, las fechas de pago, qué comisiones les van a estar cobrando y también qué tasa de interés les van a estar cobrando si no pagan en la fecha acordada. Nos ayuda muchísimo, nos permite realizar pagos por productos, servicios, incluso, que es para lo que deben de ser usadas, nos permiten solventar emergencias. Si tengo que pagar un hospital, si tengo que pagar algo que en ese momento lo necesito, pues es el uso más importante que yo considero que se le debe dar a la tarjeta de crédito. Muchas de estas tarjetas cuentan con seguros, dependiendo del banco, por robo de la tarjeta, algún seguro de vida, algún seguro de accidente. Nada más que vamos a ir viendo, entre más accesorios tenga una tarjeta, más cara va a ser y lo vamos a ir viendo a medida que avanzo en esta plática que les voy a dar. Y algo que también, y lo ponen como la gran ventaja, es que permite disponer de efectivo en cualquier cajero. Al permitir de disponer de efectivo en los cajeros, pues suena muy maravilloso, ¿verdad? Nada más que les van a cobrar carísimo por esta disposición de efectivo. No lo recomiendo. Y además les quiero comentar que no son para financiar un dinero que no ganamos. Es bien importante que al firmar cualquier producto, cualquier servicio, estemos conscientes si lo vamos a poder pagar en el plazo de financiamiento que nos dan o no vamos a poderlo pagar. Y es bien importante que nos demos cuenta porque caemos en la trampa. No son una extensión de nuestro sueldo. Eso no. Nuestro sueldo es nuestro sueldo y hasta ahí llegamos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay varios tipos de tarjetas, ustedes las han de haber conocido, nos bombardean por todos lados con ellas. Tenemos tarjetas que son de crédito y tenemos tarjetas que son de débito. Las tarjetas de crédito, como el nombre lo dice, pues me van a dar un crédito, me van a dar un financiamiento. Yo puedo tomar dinero de ahí, ¿sí? Puedo pagar y no me van a cobrar hasta después. Y normalmente va a ser hasta el siguiente mes si yo la sé usar inteligentemente. Nada más, sí puedo retirar dinero de la tarjeta siempre y cuando yo esté al corriente en los pagos, pero acuérdense que les acabo de decir, eviten hacer estos retiros de una tarjeta de crédito porque es sumamente caro. Y
Las tarjetas de crédito, fíjense que muchas personas las utilizan como para financiar un negocio que quieren empezar o para financiar cualquier tipo de gasto que tienen. Este tipo de financiamiento es sumamente caro. No lo recomiendo. Yo sugeriría, si ustedes van a empezar un negocio, no se financien con la tarjeta de crédito, porque más adelante vamos a ver que las tarjetas de crédito tienen unos costos muy, muy elevados. ¿Okay? A comparación con una tarjeta de débito, en una tarjeta de débito sí puedo hacer retiros, pero siempre y cuando yo tenga dinero ahí depositado, a diferencia de la de crédito, que no le tengo que depositar, nada más tengo que estar al pendiente de mis pagos oportunamente. En la de débito, yo primero le pongo dinero y luego lo retiro, ¿ok? A la hora de hacerlo, pues no me van a estar cobrando intereses por esto, porque es un dinero mío en la de débito. Lo único que sí me van a manejar es un cobro de comisión por brindarme este servicio, que esa comisión pues no debe de ser muy alta y la debemos de comparar con los diferentes bancos. ¿Qué banco me cobra la menor comisión? Y ahí yo hago el análisis y elijo cuál es mi mejor tarjeta de débito. También la tarjeta de débito la puedo utilizar como un medio de pago. En este medio de pago, nada más hay que recordar, voy a poder pagar siempre y cuando yo le haya depositado dinero a la tarjeta de débito. Si me lo acabo el dinero, pues ya no voy a poder seguir usando esta tarjeta. Ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tienen las tarjetas de crédito? Pues sí tienen aspectos a favor. Evita que traiga dinero, que lo puedo tirar, lo puedo perder, me lo pueden robar. Además, tienen otros beneficios. Proporcionan puntos. Estos puntos yo los puedo cambiar por dinero en efectivo o los puedo cambiar por otros productos, noches de hotel, dependiendo. También lo puedo cambiar por millas en viajes en avión. Tienen ciertas ventajas de exclusividad. Tienen también planes sin intereses en tiendas, pero hay que ver qué son esos planes sin intereses. Otra ventaja muy buena de la tarjeta de crédito es que nos permite tener un historial de crédito, porque si posteriormente yo voy a un banco y quiero pedir un crédito y voltean a ver mi historial de crédito y dicen, pues no, ni te conocemos, ¿sí? Entonces no te puedo prestar nada de dinero porque no sé ni quién eres. Entonces una tarjeta de crédito nos permite contar con un historial de crédito que dice que soy cumplido, que sí pago, etcétera, ¿ok? Otra vez, pues si es un aspecto a favor en una emergencia, sí puedo disponer dinero en un cajero automático, pero eso lo van a dejar para lo más emergente que pudieran tener ustedes en su vida, ¿verdad? Porque sí es muy caro. Otra cosa que me ayuda mucho es pagos de compras por internet. Muchas veces en internet ponen unas grandes ofertas, pues porque no estamos viendo el producto. Y sí están en mejor precio que si lo vamos y lo compramos a la tienda departamental. Entonces, pues para realizar estos pagos necesito una tarjeta de crédito y esto es una gran oportunidad. Y salgo de viaje, pues puedo pagar con la tarjeta de crédito. Es muy a gusto si salgo aquí nada más en un viaje nacional o en un viaje internacional. Y nada más hay algo que hay que recordar. El financiamiento va a ser hasta la fecha de pago. Hasta ahí yo tengo que, viene la fecha de pago y no me puedo pasar ni un día más porque ahí incurre o se generan gastos de cobranza, además de intereses, comisiones por cobranza, etcétera, que sí van a ser importantes. Además, cosas que tenemos que cuidar. Es un alto costo financiero. Al final de la presentación se los voy a mostrar un comparativo de costos para que ustedes estén enterados. Es bien importante liquidar el pago que menciona, pago para no generar intereses. Ese es importantísimo liquidarlo. De otra forma, me van a estar cobrando esos intereses tan elevados. Si yo solamente realizo el pago mínimo, la deuda va a tardar años en liquidarse y casi va a estar creciendo la deuda en lugar de disminuir. Se hace como una bola de nieve. Este punto es bien importante. Facilita hacer compras por impulso, sin analizar su capacidad de pago. Llegan a una tienda
y se enamoran de algo y dicen, no puedo vivir sin esto, traen el poder de su firma, ¿verdad? Como lo mencionan, traen su tarjeta de crédito y compran aquello que fue una compra de impulso, algo que no necesitaban y que va a dar a un rincón de su casa y ahora hay que pagar, aunque no lo hayamos usado, ¿ok? Es muy importante que sean muy organizados para no incurrir en recargos por falta de pago. Eso es importantísimo. Ahora, algo que es bien importante y que lo escuchan siempre en las tarjetas de crédito es nuestra forma de comparar contra otras. Es el costo anual total. Se llama CAT. En este CAT se forma por tres cosas importantes. Los seguros que están pagando por si ustedes fallecen y no pagaron la tarjeta, los intereses que nos están cobrando por si caemos en financiamiento y comisiones que genera la tarjeta. Estos tres componentes son los más importantes del costo anual total. Nada más que hay que recordar, siempre lo presentan CAT y falta agregarle el 16% de IVA. Entonces, si ya vemos un CAT de 50%, todavía un 16% adicional. Los bancos por ley están obligados a publicar los diferentes CATs de ellos y de otros bancos, como para que ustedes los puedan comparar. Y más adelante les voy a mostrar, Conducef compara tarjetas por CAT. Entonces ustedes pueden saber cuáles son las más caras, cuáles son las menos caras. En un rato más se los voy a mostrar. Aquí nada más, recuerden, la tasa de interés que me ofrece una tarjeta de crédito, pues es lo que me va a estar cobrando. Pero no nada más va a ser eso, sino que además me va a estar cobrando comisiones por manejo de la cuenta, me va a estar agregando seguros y todas las maravillosas prestaciones que menciona, que te doy puntos, que te doy millas, que te doy, pues todo eso también lo cobra a través del CAT. Entre más alto sea un CAT, más accesorios, más beneficios te da una tarjeta. Pero si nunca vamos a usar esos beneficios, pues ¿para qué usar una tarjeta que es tan costosa si no estamos usando lo que nos da? Y bueno, para esto quiero que sepan ustedes que hay diferentes tipos de tarjetas de crédito. Tenemos la tarjeta de crédito que nos ofrecen los bancos. Hay otras que son tarjetas que se clasifican como tarjetas de servicios y hay otras que son departamentales. En las bancarias, la mayoría de las veces el CAT va a ser moderado o bajo, pero comparado con las de servicios o con las departamentales. Sí lo podemos utilizar para financiamiento siempre y cuando el CAT ya hayamos analizado y lo hayamos revisado y es un CAT bajo, ¿ok? A veces los bancos hacen unos programas muy padres con tiendas departamentales en donde ponen programas de meses con intereses. Entonces, en ocasiones hacemos la comparación correcta y sí nos conviene utilizar estos tipos de financiamiento siempre y cuando nos aseguremos que el precio sobre el que se basan para calcular los meses sin intereses es el mismo en otra tienda, porque a veces el precio lo ponen más alto y entonces ahí el diferencial entre un precio de una tienda y otra tienda, pues con a meses sin intereses, pues ahí sí hay el interés, ¿ok? Y normalmente la van a liquidar con pagos mayores al mínimo. Es lo más recomendado, nunca nada más pagar el pago mínimo. En una de servicios, si vamos a darnos cuenta que el CAT es muy elevado, nos van a dar unos límites de crédito ilimitados. American Express a cada rato les va a estar diciendo, te doy más crédito. ¿Pero para qué? Ese es su negocio. Entre más endeuden ustedes, pues más le van a estar pagando a la tarjeta de crédito. Entonces, su negocio es que ustedes se endeuden y que paguen muchos intereses y que paguen muchas comisiones, ¿ok? Y por último están las departamentales. Tenemos Liverpool, tenemos otras son Coppel, FAMSA. Todas ellas ofrecen sus créditos y sus tarjetas de crédito y sí van a cobrar una tasa alta. Además, además de la tasa alta, les pueden poner unos programas en los que ustedes van a estar pagando muchísimos intereses. Y si no llegan a pagar
en determinado momento, el interés moratorio puede ser hasta del 100% anual o más, más los gastos de cobranza que andan entre 500 pesos y 1,000 pesos si no pagaron a tiempo. Ahora, datos que son bien importantes de las tarjetas de crédito bancario que por favor no quiero que las vayan a olvidar. Los créditos en la tarjeta de los bancos o en cualquier otro tipo de tarjeta son los más caros que existen en el sistema financiero mexicano e internacional también. Son los más caros que hay. En realidad nos mandan cobrar y no sabemos ni qué nos están cobrando porque son muy complicados y muy enredados para decirnos qué es lo que nos están cobrando y no está clara la manera. A lo mejor para ellos sí dicen que claro está, pero la verdad está sumamente confusa. Lean nada más el CAT, cuál es el costo anual total que me están cobrando y ahí me voy a dar cuenta qué tan cara es o no. Es importante que no tengamos demasiadas tarjetas de crédito, con dos tenemos y nada más con esas dos vamos a cuidar que las fechas de corte de las tarjetas sean diferentes. Una fecha de corte puede estar a mediados de mes y otra fecha de corte puede estar a finales de mes. Esto nos permitirá tener un mayor financiamiento. Lo que ocupo gastar en la primer quincena lo firmo con una tarjeta. Lo que ocupo gastar en la segunda quincena lo firmo con la otra y el plazo de financiamiento que voy a lograr pues va a ser óptimo, lo más que se pueda. ¿Ok? Perdón, maestro Sara. Perdón por sí, claro, tenemos algunas dudas. Muchas gracias. Si nos pueden estar poniendo el Facebook y el Twitter, ya nos están llegando algunas preguntas, pero obviamente todavía tenemos tiempo y pueden hacernos llegar sus inquietudes y sus comentarios, ¿no? Hay dos que ahorita nos comparten, a ver si les puedo resumir. Una, México frente a otros países, entonces tiene altas tasas de crédito, esa fue una. Y la otra que nos preguntan es, nos menciona que el CAT está formado por seguros, intereses y comisiones, sí. Pero hay que pensar en el IVA. Pero esos que dicen CAT 0%, ¿qué hay detrás, ¿no? De esa okay. parte, ¿no? Gracias. No, ¿de qué? Bueno, primero, sí, México y los países latinoamericanos son los que tienen las tasas más altas que hay en el mercado y tiene que ver, está muy relacionado con el riesgo que hay en la cobranza de las tasas de interés por el lado de los bancos. Entre más batalla un banco o su expectativa de cobrar lo que ustedes firmaron en las tarjetas de crédito, pues más alto va a ser. Entonces, los países que tienen más altas tasas de interés en su tarjeta de crédito, pues sí son México y países latinoamericanos o países que están en vías de desarrollo. Y luego, con respecto al CAT cero, con toda sinceridad, no he visto una tarjeta de crédito que tenga CAT cero. Sí hay promociones que sacan las tiendas departamentales y que dicen 0%, nada más que este 0% de CAT cero quiere decir, y a 12 meses sin intereses, supongan yo tengo que pagar 1,000 pesos por mes a 12 meses. CAT cero si cumplo con el 1,000, 1,000, 1,000 cada mes durante 12 meses, pero si incumplo en el primer mes, no pagué los 1,000 pesos que tenía, ahí ya viene el CAT que cobra la tarjeta de crédito. Entonces, CAT cero si cumplo con el programa. Si no, sí voy a tener que pagar lo que cobra la tarjeta de crédito a través de la cual yo estoy financiando esta compra. Entonces, espero que les haya servido. Más adelante les voy a hablar de anualidad cero. Entonces, espérenme tantito, pónganme mucha atención porque sí quiero platicarles. Que no compren las, no usen las de anualidad cero, ¿de acuerdo? Pero al rato les explico por qué. Lo dejamos ¿okay? pendiente. Lo dejamos pendiente. Muy bien. Entonces, si les parece bien, si no hay más sí, preguntas, adelante, ¿puedo continuar? Adelante. Muy bien. Normalmente, cuando me dan una línea de crédito, exceso de tarjetas de crédito, ya dijimos que no va a ser una adicción. ¿Por qué? Porque me cobran una anualidad, entonces no se trata de sacar como si fueran barajitas todas las que tengo, a ver cuál uso, porque voy a estar pagando una anualidad. Por favor, recuerden mi consejo, con dos estamos demasiado bien, ¿ok?
Después, en México, es una estadística, el 43% de las personas en México tenemos una tarjeta, al menos una tarjeta de crédito. Y los bancos normalmente ofrecen el doble de los ingresos que ustedes pueden demostrar como su sueldo, se los ofrecen como crédito. Entonces, pues sí, es muchísimo porque pues tenemos que vivir con nuestro sueldo y cuánto vamos a dejar para el pago de las tarjetas. Si no soy muy cuidadoso en cuanto a cuánto puedo firmar, que esté segura que lo voy a poder pagar en determinado momento del tiempo, cuando vence el financiamiento, mejor no me endeudo, mejor busco otra alternativa. Y ojo, mucho cuidado, en las de meses sin intereses, que dice 100 pesos nada más y luego voy firmando 100 de aquí, 50 de allá, 25 de allá y ya perdí la cuenta. Y entonces ese mis meses sin intereses se me vuelve una cantidad que ya voy a batallar para pagar. Entonces cuando esté firmando meses sin intereses y que diga qué poquito es, pues me voy a acordar de los otros poquitos que he estado firmando que ya llevan un total de tanto y a lo mejor no lo requiero, ¿de acuerdo? Pero eso ya es casi, pues es decisión definitivamente de ustedes. Y realizar solo el pago mínimo es un engaño, no van a poder liquidar la deuda, les va a tomar años hacerlo. Ahí el único que gana pues es el emisor de la tarjeta, que puede ser el banco o que puede ser una tienda departamental, como ya lo vimos. Entonces, pago mínimo, van a estar pague y pague y pague y pague intereses, ¿ok? Es bien importante aquí no cometer errores. Vamos a conocer cuáles son nuestros límites de endeudamiento. ¿Hasta dónde me voy a poder endeudar? ¿Ok? No me voy a exceder de este límite que yo solo me puse, lo que yo puedo pagar. No voy a utilizar la tarjeta de crédito para sacar efectivo porque ya les he comentado que es carísimo. Voy a evitar hacer el pago mínimo porque ya sé que voy a estar pagando muchísimos intereses. Y dependiendo de cuál sea el CAT, pues estos intereses pueden ser muy elevados y se me va a volver un círculo vicioso. Voy a vivir para estar pagando intereses. Y nunca pagar tarde, por lo que ya les comenté, intereses moratorios y además de intereses moratorios, comisiones por pago tardío. Es bien importante que guarden todos sus recibos, todo lo que hayan pagado. Sí se pueden equivocar los bancos o las tiendas departamentales. Cada vez que les llegue el estado de cuenta, revísenlo, porque si pasan, a veces son de 90 días de que ustedes quieren reclamar algún cargo que le hicieron, el banco les va a decir ya no, porque ya pasó el tiempo que te daba para que revisaras tu estado financiero. Entonces, tu estado de cuenta, entonces van a decir, no, hombre, pues ya ni modo y vas a tener que pagarlo. Entonces, no olviden revisar su estado de cuenta. Y si reciben una tarjeta nueva, por favor rompan la anterior. Al estar pagando en línea, todavía es probable que les aparezca la tarjeta anterior y se pueden equivocar y hacerle un pago a la tarjeta equivocada. Entonces van a hacer dos cosas. Van a romper la tarjeta anterior y van a identificar claramente en su cuenta que utilizan por internet bancaria, van a revisar no tener la tarjeta anterior para evitar estar haciendo pagos a la tarjeta equivocada, ¿ok? Y esta recomendación, si ustedes la quieren tomar, eviten dar extensiones de su tarjeta, porque se las van a vender, las tiene gratis las extensiones de la tarjeta, no tiene que pagar nada. Pues sí, pero si caen en manos de una persona que no es lo suficientemente responsable, pues ustedes van a tener que pagar estos cargos que le hayan hecho a la tarjeta y porque ustedes, el titular de la tarjeta es el que es el responsable ante el banco. Y si no pagan, pues ustedes van a caer en buró de crédito y eso es lo que no queremos tener, porque lo que queremos es tener un buen historial de crédito. Eso es sumamente importante que lo recuerden, ¿sí? Y luego, en las tarjetas departamentales, pues ahí las tiendas se encargan, ese es su mercadotecnia. Ellas ganan por venderles el producto, pero además ganan también por que ustedes firmen y por financiarlos a ustedes. Entonces, les van a poner infinidad de programas distintos. Para esto, los programas diferentes que hay son
compras con cargo a lo que le llaman ellos una cuenta revolvente. Entonces revisen, cuando quieran hacer una compra financiada por la tienda departamental con cargo a una cuenta revolvente, les va a estar cobrando intereses. También hay otras posibilidades que pueden tener, que les dicen, firma con la tarjeta y te voy a dar un descuento sobre el precio del producto. Pero este descuento sobre el precio del producto normalmente va a terminar en un precio para un producto que va a estar más caro que en otra tienda. Entonces siempre comparen, al rato les hago esa recomendación nuevamente. Cargos diferidos, pues en lugar de empezar a pagar ahorita, pago después, y en eso de cargos diferidos es muy probable que también les carguen un interés. Es muy importante comparar con varias tiendas. Mensualidades con pagos fijos, lo más seguro es que también tengan intereses, y aunque digan mensualidades sin intereses, por favor comparen ese precio que van a pagar con otras tiendas, porque también aquí ese es un negocio, ellos deben de estar cobrando un interés. Ahora, monedero electrónico, este es otro programa que tienen y es muy padre. Si ustedes optaron porque sí quieren comprar en esa tienda, ya compararon y hay un monedero electrónico que a veces es del 20% y van a comprar tres cosas, compren la más cara primero porque esa les va a dar un monedero del 20% del valor más elevado. Se los guardan en esa tarjetita. Ese monedero lo utilizan en el segundo artículo que quieran comprar inmediatamente, ¿de acuerdo? Y luego ese segundo artículo les crea otro monedero, otra cantidad en monedero electrónico. Ese segundo lo pueden usar para pagar el tercero. Procuren, claro que no se van a ir así hasta 10 artículos, no se trata de gastar, sino que se trata de ir acumulando artículo por artículo en el monedero electrónico, de manera que al final les quede muy poquito en el monedero para que no olviden que tienen ese dinero a su favor. De otra manera, si cargan los tres artículos en una sola vez, pues les va a quedar la tarjeta con un monedero que quizá no lo usen o lo olviden, ¿de acuerdo? Y por último, el otro ejemplo que les pongo es cargo diferido más mensualidades sin intereses. Vuelvo a hacer mi recomendación, comparen contra otras tiendas, de manera que verdaderamente en la tienda que les está poniendo el anuncio tan bonito, verdaderamente sea la buena, la que les conviene a su cartera, a su bolsillo, a sus ingresos. ¿Okay? Maestra, perdón, una preguntita en torno a este tema de las departamentales. Nos pregunta la gente a través de redes sociales, ¿ya hay algunas tiendas departamentales que te ofrecen retirar efectivo? Ahí, ¿qué observación nos da, no? Porque pareciera, pues ya estoy aquí en la tienda, pues claro, una vez saco, ¿no? Claro, es otra manera, pues sí, volvemos a lo mismo, todo es una manera, las tiendas departamentales ganan, como les decía hace ratito, por el producto que venden más el financiamiento que les dan, y siempre van a ser más caras que un banco. Entonces, si hace rato les mencionaba que no retiren efectivo de tarjetas bancarias porque es carísimo lo que cobran por disposición, las tarjetas departamentales son todavía más caras. Entonces, ahí se van a fijar muy bien. Quiero retirar 1,000 pesos de la tarjeta departamental, perfecto. ¿Cuánto más me vas a cobrar? 500 pesos por hacer este retiro. Entonces, un retiro de 1,000 pesos me está costando en un solo día un interés del 50%, que si lo anualizo, este interés, pues no les quiero decir cuánto es. Es muchísimo dinero. Entonces, revisen siempre cuál es la comisión que les están cobrando por retiro. Cualquiera, departamental o banco, les va a cobrar una comisión muy elevada por retiro. No lo recomiendo. ¿Okay? Perfecto. Gracias. No, de nada. Muy bien, y entonces los invito a todos, siempre que vayamos a hacer cualquier gasto, primero, que lo hayamos pensado muy bien, que estemos seguros que queremos ese bien o ese producto que lo queremos comprar, que no sea una compra de impulso y que hayamos, como les muestro esto, comparado diferentes lugares. Aquí parece que ya le estoy haciendo el comercial, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Voy a comparar Liverpool, Sears, Mueblería 1, Mueblería 2, Mueblería 3. Y aquí ustedes van a decir, ¿pero con qué tiempo? Pues ese tiempo se les paga, porque si ustedes pueden encontrar un ahorro de 500 pesos por andar comparando o demás,
ese tiempo que le invirtieron a comparar, se les pagó. ¿Cómo se les pagó? Pues no gastando su dinero de una forma equivocada. Entonces, voy a preguntarme, al estar comparando, ¿qué pasaría si pagara de contado? ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría si lo pagara por internet o si hago la compra a través de las tiendas? Entonces, si yo comparo, por favor, no quiero que vayan a pensar que estoy perdiendo el tiempo. No, ese tiempo se me paga. ¿Cómo? Gastando de una forma sumamente inteligente. Ustedes van a ser los más inteligentes de todos, ¿ok? Hay cosas bien importantes. Les va a llegar el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. ¿En qué se van a fijar? Fecha de corte. En esa fecha de corte es todos los gastos que ustedes realizaron con la tarjeta hasta el día que cortó la tarjeta. Y después les viene otra fecha que dice fecha límite de pago. En esa fecha límite de pago es la fecha que les digo, no se pueden pasar de esa fecha porque es cuando tengo yo que realizar el pago. De lo contrario, me van a cobrar comisión por pago tardío, por manejo de cobranza y quizás intereses moratorios. Y entonces también va a venir un saldo nuevo. Ese saldo nuevo es la cantidad que yo adeudo hasta la fecha de corte. También le llaman pago para no generar intereses. Ese es el bueno, ese es el que debo de liquidar, porque también viene y en algunas tarjetas de crédito aparece pago mínimo con letras grandotas. El realizar el pago mínimo solo beneficia al banco o a la tienda departamental. A nosotros no, porque estaríamos pagando intereses, ¿ok? Entonces voy a pagar el pago para no generar intereses y luego voy a revisar el detalle de las compras realizadas y no está de más que empiece a sumar cuánto me están cobrando de todas mis cuentas, a ver si sumaron bien, que todo esté correcto. Y ya que reviso que está todo correcto, pues entonces hago todo lo posible por hacer el pago para no generar intereses. Además de esa información, me va a venir el CAT. Yo lo voy a revisar y los invito, al rato les muestro la página, a que comparen ese CAT. A lo mejor no les conviene esa tarjeta de crédito y la van a cambiar por una que sea menos costosa. Nada más, mucho ojo, la voy a cambiar. Si acabo de pagar la anualidad, pues mejor me espero a que termine la anualidad, ¿verdad? Pero ahí ya ustedes analizan si es demasiado alto el CAT, si me conviene pagar, si me conviene cancelarla acabando recientemente de pagar la anualidad, ¿ok? Ustedes lo revisan, ¿sí? Muy bien, factores a analizar. La tasa de interés, ya lo he comentado, las comisiones, los tipos de cambio para pagos en moneda extranjera, si tienen que viajar fuera de México, siempre, y el tipo de cambio está cambiando mucho, ¿sí? El dólar recientemente hemos visto que cambia mucho. Nos estamos arriesgando a que a la hora que firmemos algo, pues esté a una tasa de cambio que maneja el banco y que en ese momento sea muy alta. Si hay mucha variabilidad en el tipo de cambio, yo sugeriría hacer lo posible por comprar la moneda que necesito antes para no arriesgarme a que me la vayan a cobrar a un tipo de cambio muy, muy alto. Pero eso ya pues es decisión de ustedes, ¿ok? Y es muy el periodo de gracia que tenemos, pues es nada más el tiempo de financiamiento, ¿ok? Y el uso que le voy a dar a mi tarjeta de crédito, si es para gastos de la familia, para la empresa, para el negocio, siempre voy a revisar el costo, el CAT, ¿ok? Ahora, dependiendo de mi estilo de vida, qué promociones me da puntos para hoteles. Si me gusta viajar, a lo mejor voy a elegir otra tarjeta de crédito. Si soy rayado, pues a lo mejor voy a buscar alguna que me beneficie desde el punto de vista del partido que a mí me gusta, ¿de acuerdo? Sí, en Monterrey, pues ya saben cuál es, no les digo, ¿verdad? Ok. Y ahí existen varios comparativos para que ustedes no estén a ciegas diciendo, pues, ¿cuál es la mejor tarjeta? ¿Por cuál me voy? Hay unas, por ejemplo, como Card Match, ¿sí?
les ayuda a identificar si son estudiantes, si son amas de casa, si están empezando su negocio, cuál tarjeta me conviene utilizar. También la Conducef me da muchas buenas ideas sobre cuál tarjeta me conviene más. Ahorita les voy a mostrar de la Conducef algunas y Banxico también me da información sobre los CATS. Entonces, esas tres fuentes que les acabo de decir nos sirven para comparar qué beneficios me da una tarjeta, cuánto me cobra por esos beneficios y yo ya tomo la mejor decisión, ¿ok? Les estoy mostrando aquí en estas diapositivas, aquí yo lo bajé esta información para traérselos a ustedes de Conducef. Y en Conducef yo puedo seleccionar cuáles son las menos caras. Me voy por el CAT más bajo. Entonces, no sé si alcanzan a ver la última columna, la que está con grises, y ahí están las tarjetas que tienen el costo anual total más bajo. Y si se fijan, es la tarjeta más de Banregio, después sigue la Platinum. ¿Sí alcanzan a ver ahí con el Zoom? Ay, excelente. Ahí tenemos el 7.8 para Banregio, pero es la tarjeta más. Entonces, si esa es la que les interesa, van ustedes a Banregio y les dicen, quiero la tarjeta más, así clásica, ahí está el nombre, y pregunten. Y quiero que me confirme que es el 7.8 de CAT, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería, al día de hoy, la menos costosa. Hay más, si se fijan, la segunda menos cara es la Platinum de Inbursa y ese tiene un CAT del 19.7. Lo más seguro es que estas tarjetas no les den beneficios como millas, puntos para hotel, dinero en efectivo. Con estas, por ejemplo, la de Banregio, ahí yo sí me podría financiar porque digo, bueno, un 7.8 no está tan malo. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo una emergencia con esta tarjeta, me va a estar cobrando el 7.8% anual. Es un buen cobro para un financiamiento. Ya cobros más caros, pues ya le pensaría. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un buscador para la menos costosa. Les puedo dar las más caras para que se asusten todos. ¿Ok? Tenemos a Banorte, la Banorte básica. Y ahorita les hablo de las básicas. Observen que en la anualidad tiene 0 pesos, ¿sí? Pero estas básicas, quiero analizarlas con ustedes. Ahí ven la anualidad con el Zoom. No tienen que pagar anualidad. Sin embargo, si no pagan en la fecha de pago, el CAT va a ser del 79.8. Este tipo de tarjetas, lo explico un ratito más. No quisiera que porque no tienen anualidad las eligieran porque son sumamente costosas, ¿ok? Entonces, entre las más caras tenemos a la de Invex, a la de Coppel, a Bancomer y la más cara de todas, esa última no la conozco, pero tiene un 113.8 de CAT. Entonces, por favor, Conducef es un... No, Conducef no lo podemos brincar, por favor, antes de elegir una tarjeta. Y también nos puede servir mucho como para decir, pues las que tengo ahí están muy caras, tengo mejores opciones. Entonces, yo sí los invito a que hagan un recorte, así le decimos nosotros, de tarjeta de crédito. Vamos a quitar las caras y nos vamos a quedar con las que sí nos convienen, ¿ok? Estas que son muy caras, ya nada más como último, pues sí les van a dar muchos puntos, ¿de acuerdo? Hay unas, yo me río mucho. Hay unas que me dicen, no hombre, si viajas en avión, te puedes tomar tu baño, ¿verdad? Te puedes bañar ahí en el aeropuerto. Pues sí, pero si yo nada más estoy en el aeropuerto una hora, pues no me voy a ir a bañar. Entonces, no lo ocupo. ¿Para qué un CAT tan alto si los beneficios que me da no los ocupo? ¿Y para qué pagar por algo que no voy a ocupar? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿verdad? No pagamos lo que no ocupamos. Muy bien. Y quiero, porque no quiero que vayan a tomar una mala decisión, les traigo también la información de la tarjeta básica. Los bancos están obligados a sacar un producto de tarjeta de crédito que le llaman básica.
este producto que es básico no paga anualidad, si ustedes se fijan, cero pago por anualidad. Y cualquiera diría, pues qué padre, y me dan un crédito de 12 mil pesos, son no dan grandes créditos, pero si ahorita me hacen favor de irme hacia el Zoom, en el CAT sin IVA, pues la primer tarjeta que es del Banco del Bajío, que es básica, que no cobra anualidad, tiene un CAT del 36%. Y ahí me voy, ustedes lo pueden ver, la de HSBC tiene un CAT de 48.1, Scotiabank de 56.9 y pues la Banorte básica de 79.8. Esta información es pública, la pueden ustedes consultar en Conducef, en la página que les estoy mostrando, y si no quisiera que tomaran una mala decisión o que pensaran que porque es la básica, que no cobra anualidad, es una tarjeta que me conviene, ¿ok? Muy bien, y entonces los dejo con esta decisión para ustedes. Y por último, les quiero nada más comentar lo siguiente. Bueno, son dos puntos más que les quiero comentar. No es cierto que hay deudas malas, también hay deudas buenas, pero lo voy a pensar desde esta forma. Va a ser una deuda mala si yo con mi sueldo nada más me dedico a gastar. ¿En qué gasto? En cosas que no me ayudan a generar ingresos, como por ejemplo, gasto mucho en el cafecito, gasto mucho y todo lo firmo, gasto mucho en las tiendas, compro mucho de esto, de lo otro, pero eso no me genera un ingreso. Entonces esa es una deuda mala y le llamamos el síndrome del hámster. Con estas deudas malas yo nada más me endeudo y continúo ahí en una espiral que me mantiene como un ratoncito, trabaje, dándole la vuelta al circulito ese que tiene los hámsters y nunca pago, nunca acabo de pagar, ahí me quedo, es un círculo vicioso. En cambio, el espiral ascendente, lo que es la deuda mala, sí me puedo endeudar, ¿para qué? Pues a lo mejor si me endeudo para comprar una casa, pues ya no voy a pagar renta, o si me endeudo para comprar un carro, el que yo pueda comprar, ya no voy a estar pagando tanto en transporte o etcétera, ¿de acuerdo? Entonces hay deudas buenas y deudas malas. Una deuda buena me va a ayudar a tener ahorros en gastos. Y ahora, pero es importante cuidar la tasa de interés. Mucho cuidado con la tasa de interés en la que se endeudan, ¿sí? Hagan sus comparaciones. Y aquí, de recomendaciones de Conducef, es que no nada más pague el pago mínimo, ¿de acuerdo? Sino que me vaya a un poco más, que no olvide que voy a tener intereses moratorios si no pago en la fecha en la que debo de pagar y si hay una tarjeta que ya la terminé de pagar y no me conviene, mejor la voy a cancelar. Si no necesito una línea de crédito tan alta, porque ahora me cobran el pago mínimo de acuerdo a la línea de crédito que yo tengo, pues voy a solicitar que me la bajen y si me pueden bajar la línea de crédito, ¿ok? Y siempre que adeudo voy a intentar tratar de bajarle lo más que pueda si estoy retrasado en los pagos. ¿Y cómo le voy a hacer para esto? Pues voy a establecer un plan y les quiero mostrar un acelerador de pagos que espero que sea de mucha utilidad para ustedes. En este acelerador de pago, ustedes van a ser muy disciplinados y se van a establecer una meta. Y está bien sencillo. Aquí les pongo todos los pasos, se los voy a platicar. Primero van a hacer una lista. Van a poner cuántas tarjetas de crédito tengo. La 1, la 2, la 3, la 4. Y van a ir anotando. Es una tabla. Tarjeta 1, 2, 3, 4. Pago mínimo que tengo que realizar. Y luego saldo total que adeudo y después vamos a hacer una división, vamos a dividir el total que adeudo entre el pago mínimo y ese me va a dar el número de pagos que yo tendría que realizar para saldar la deuda si me voy por el mínimo, ¿de acuerdo? Y cuando tenga esta información voy a jerarquizar ahorita les muestro el ejemplo, aquel cálculo que tengo que sea el más grande, por ahí voy a empezar y voy a empezar a pagar la deuda, ¿de acuerdo? Entonces aquí les pongo un ejemplo, imagínense que yo tengo la tarjeta Visa, ahorita
después tengo la tarjeta Mastercard y después tengo el crédito con Sears. Y digo, el saldo de la tarjeta, 500 pesos a Visa, 775 a la segunda, 1150 a la tercera. El pago mínimo mensual que tengo que hacer para cada una de ellas y entonces divido la columna 1, saldo de la tarjeta, entre la columna 2, el pago mínimo mensual, y ese me da pues un coeficiente 10, 12, 39. El pago que tengo, el más pequeño, perdón, es el más pequeño, ese va a ser mi prioridad de pago. ¿Y cómo voy a empezar a pagar? Voy a empezar primero liquidando la Visa, después la Mastercard y después la de crédito. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Pues vamos a empezar pagando el pago total, me voy a regresar tantito, no voy a hacer el pago mínimo, el que aparece aquí, sino que voy a hacer el pago para no generar intereses. Entonces empiezo haciendo el pago para no generar intereses de la tarjeta que definí como la prioritaria, la número 1, y le pago todo a esa. Y a las otras tarjetas que tengo, les voy a pagar el pago mínimo, ¿de acuerdo? Una vez que termine de pagar la primer tarjeta, ya, me olvido de una. La guardo en un cajón, ¿de acuerdo? No la uso. Y entonces sigo con la segunda. Con la segunda voy a hacer lo mismo. Voy a pagar el pago total para no generar intereses. Termino y a la otra tarjeta o a las otras dos que me queden, el pago mínimo. Acabo con la segunda, acabo con la tercera y después, pues esto que estuve haciendo con mis tarjetas, lo puedo hacer pero para ahorrar. Y entonces primero ahorro y ya que tengo dinerito, entonces ya digo, ay, ahora sí ya uso la tarjeta, que al cabo que ya estoy segura que lo puedo pagar, ¿de acuerdo? Y está en sus manos. Elijan qué financiamiento quieren. Les recomiendo mucho que, si están muy endeudados, que se acerquen al banco y busquen una negociación de su deuda. Es muy, muy probable que les condonen una gran parte de los intereses. No lo dejen de hacer, ¿ok? Y, por último, terminemos de pagar. Tenemos un buen historial de crédito de esta manera y nos liberamos, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Los invito a que ustedes digan dentro de 2 años qué me haría decir qué bien la hice, lo logré. Estoy sumamente orgulloso de mí mismo. Y con esto termino la presentación. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, algo. No, ahorita ya no ha habido más preguntas. Muchas gracias. Nos tenía una liga de interés, ¿verdad? Ah, para ponerlas, por favor. Aquí están las ligas de interés. Conducef, la que les acabo de mostrar. Ahí pueden ustedes filtrar la información por CAT, ¿ok? Y les da el comparativo de tarjetas de crédito. Tudecide.com también nos ayuda a elegir y CardMatch también nos va a ayudar a elegir. Por último, les quise agregar las tarjetas de crédito sin cuota anual, las que le llaman básica, para que ustedes lo analicen, ¿sí? Recuerden. Estas últimas tienen un CAT muy elevado. No quisiera que tuvieran una de estas. ¿De acuerdo? Sí, sé que no. Muy bien. De acuerdo. No, maestra Sara, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conferencia Espero muy, muy que rica. Les haya servido. Muy práctica. Muy práctica. Porque ahora sí que todos los días nos topamos, como usted bien dice, con los anuncios de llévate estos meses sin intereses. Todos dicen, pues, sí, está muy padre, ¿verdad? No, y luego, hombre, ¿cómo pagamos los meses sin intereses? Sí, ¿no? Sí, nos emocionamos. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. Al contrario. Sabemos que ahorita están entre las clases y los proyectos, entonces gracias. Esta conferencia va a estar disponible aquí en el Centro Virtual de Aprendizaje. Nos tardamos, nuestros amigos de producción ya dicen que hoy mismo casi casi está lista. Nah. Pero próximamente la tendremos, les anunciamos y compártanla. Son consejos prácticos y sobre todo se van ligando también a los contenidos del centro. Ven la conferencia, ven el curso, lo comparten con los familiares y así van creciendo un poquito más en su conocimiento sobre el área de finanzas, ¿no? Muchas gracias de nuevo a todos, gracias a los que están en la sala, gracias a los que están conectados. Los vamos a invitar a nuestro tercer ciclo de conferencias, tanto de educación financiera como del área de ingeniería, el área de salud. Tenemos una gran variedad de conferencias. Próximamente les estamos anunciando. Gracias a todos y buena tarde. Estamos en contacto.